Bueno, tenés la posibilidad de estar acá en La Pala, en Sociedad Cultural, bueno, con Marcelo, con Carlito. Hemos tenido la posibilidad de recorrer todo lo que es el predio y hemos estado viendo, la verdad que... Primero felicitarlo antes de comenzar la nota por el trabajo, porque digo, su trabajo mancomunado, indudablemente donde está la mutual, donde están los dirigentes, donde están todos los que realmente por ahí quieren a la institución, creo que es la forma para todo esto. Así que realmente, arrancar con eso, felicitándolos y bueno, un poco, Marcelo... uno viene de afuera y uno les dice esto, pero para ustedes es algo que es diario, ¿no? Sí, bueno, bienvenido primero al Club Sociedad Cultural, gracias por sus palabras. Es un esfuerzo de mucha gente, de muchos años que se viene trabajando, gracias a la mutual también de nuestro club, también que el apoyo ha sido muy grande para poder concretar todas las obras que vos has visto, así que son muchas y que nos permite tener... muchos chicos practicando distintos deportes y también gente adulta practicando también otras disciplinas, así que contento y siempre metiéndole para adelante, ¿no? Digo, Carlito, cuando recorríamos el predio vos nos contabas de todo y parecía que es una cuestión natural. Bueno, para nosotros es lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? Nos sorprende por ahí la forma que se labura y que se trabaja. Creo que esto indudablemente marca también que no solamente hay amor por el club, sino que también hay amor por la comodidad, por la responsabilidad, por todo lo que hay que tener en una institución que va a crecimiento. Sí, capaz que nosotros que estamos el día a día no lo notamos, el gran crecimiento que hicimos en estos últimos años. Por ahí tratamos de corregir y cada vez por ahí tenemos la gran virtud de hacer cosas y brindarle a todo el que lo visita, a todo el hincha de nuestro club, la mayor de las comodidades, y tratamos de, en lo posible, mejorar tanto en el orden, en las obras que estén bien terminadas y bien mantenidas, ¿no? Porque, bueno, a eso apunta tanto todas las directivas que han pasado por este club. Uno, hace un par de años vinimos al predio, era eliminatoria de selección y, bueno, habíamos visto una cancha en un excelente estado, que es tal cual como uno la ha visto ahora. Pero lo que sí hemos notado es el gran crecimiento en obras, ¿eh? Realmente con la estructura que por ahí toda institución quiere, ¿no? A un dato menor, vamos, que nosotros lo observamos también cuando Carlos nos decía, el tema de lo que es tener un lavadero propio, digo, por ahí, por las instituciones que tienen que andar pensando en quién se lleva la indumentaria, quién le toca, quién no le toca, bueno, son cosas que para uno puede ser un dato menor, pero que es un dato siempre importante cuando se habla de materia de finanzas también, ¿no, Marcelo? Sí, por supuesto. Esa era una obra que siempre teníamos pensado. Esa casita, por decirlo de alguna manera, ahí estaba viviendo gente. Y en un momento cuando, bueno, se desocupó, siempre dijimos que era la gran posibilidad de poder colocar el lavadero del club y poder lavar no solamente las camisetas del fútbol, todo lo que tenga que ver con los deportes, sino también el tema manteles, servilletas, de todo lo que es el servicio de fiestas. Así que la verdad que es un gran ahorro económico también para la institución eso. Y como vos pudiste ver, Fernando, también se realizaron todos los vestuarios ya hace algún tiempo, el vestuario visitante con sus respectivos baños para damas, para caballeros, sus duchas, el nuevo vestuario de árbitros. Bueno, pudiste ver la cancha de fútbol sintética, la cancha de fútbol 8, el predio de las piletas, la cancha auxiliar, que es una parte de nuestra institución, porque la otra parte la tenemos ubicada en el centro de nuestra localidad, con el salón, con la cancha de bocha, con el quincho del salón de fiestas, es decir, el club. Es una institución que ha crecido muchísimo en los últimos años y que tratamos de brindarle a la gente, a nuestros socios, simpatizantes, a la gente del pueblo y la región, una muy buena atención, por decirlo de alguna manera, cuando viene a nuestra institución. Hablando desde el punto de vista organizativo, si bien es cierto los dos por ahí manejan todo este tema, pero digo, Carlos, ¿cómo se lleva adelante la estructura, ¿no? Porque estamos hablando de varias cosas, estamos hablando de varias cuestiones, obras, lo que es la actividad, la disciplina, ¿cómo se lleva esto? Porque hay que llevarlo muy bien organizado, ¿no? Sí, hay gente que está a cargo de cada su área, ¿no? Bueno, obvio que se maneja todo desde aquí, desde la Secretaría del Club, en donde hay un secretario, que es Ezequiel, que está todo a cargo de papelería y, bueno, también de lo que es pago, lo que es mandar, dar el contacto con los profes, lo que es obra, lo se maneja a través de la comisión directiva,
viendo todo el presupuesto y controlando lo que sobra. Y lo que es el mantenimiento, hay gente que está a cargo ahí lo que es la cancha, hay una persona que está mensual. Y lo que es aquí las instalaciones aquí del centro, en donde hay una chica que lo que también ella está, lo que es mantenimiento, limpieza, para tenemos las distintas disciplinas que están aquí en los salones, y bueno, hay que brindarle una comodidad, limpieza, entonces eso también tenemos otra persona que está a cargo. Y bueno, y uno que está junto todo el día junto a todo lo que es el fútbol, lo que es el vóley, que bueno, hablando con los profes que les hace falta, y bueno. Y tenemos la comisión directiva, aquí Marcelo está a cargo de lo que es el fútbol mayor y junto con otra gente que este año se llegó a trabajar junto a él, ¿no? Marcelo, lo organizativo va indudablemente del buen manejo de lo económico, ¿no? Por supuesto, sí. Va todo junto. Sabemos que los gastos son muchos en un club, ¿sí? Las disciplinas que se practican llevan sus costos, por eso le pedimos siempre a la gente, a los que se haga socio del club, que colabore con una cuota que no es muy grande tampoco, pero que sirve mucho para las arcas del club, ¿sí? Y siempre, bueno, en el caso del fútbol, haciendo que sabemos que es el gran gasto dentro de cualquier institución, que sabemos que el fútbol es el común denominador y que es el que nos lleva el mayor porcentaje de todos los gastos, también tratamos de realizar distintos eventos para poder recaudar, pero que siempre, nunca alcanza realmente, sí. Porque el fútbol es realmente un gasto muy, muy grande, muy enorme. En base a lo que se lleva del año, ¿cuáles son los objetivos que se tienen inmediatos ante la finalización del mismo? Seguramente que hay proyecciones para lo que viene, porque digo, una institución que se ve en franco crecimiento son instituciones que no se detienen ni tienen una meseta en proyectos, siempre hay proyecciones, ¿no? Sí, ahora lo que tenemos para finalizar dentro de este año, dentro de estos próximos meses, es, creo que vos pudiste ver recién, es el salón confitería bar que tenemos al lado del complejo de las piletas, que es una obra que siempre la tuvimos presente y que bueno, vamos a ver si en estos meses finales podemos inaugurarla, que es una obra muy importante para la institución y que la necesitamos muchísimo, que es un comedor, un bar confitería, voy a repetir, para no solamente la gente que vaya en el verano a la pileta, sino para que trabaje durante todo el año con las canchas de fútbol 5, con la cancha de pádel, con el mismo fútbol. Así que bueno, eso es la obra que en estos momentos estamos abocados a darle finalización, y siempre en la cabeza de los dirigentes están dando vueltas distintos proyectos para lo que será el futuro del club, ¿no es cierto? Hay mucho dando vueltas siempre. Es siempre la parte económica la más importante. Exactamente, ¿no? Sí, que sí. Por ahí, digamos, ideas siempre hay muchas, pero tienen que ir de la mano de lo que económicamente se puede hacer. Nosotros, Fernando, como te dije al principio de la nota, la Mutual es la que encara las obras en el club, eso tenemos que decirlo y agradecerle siempre, que la Mutual ha hecho las obras en el club, el complejo de pileta, la cancha de fútbol 5.